Buenas a todas y a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante y que creo que pega mucho en esta época del año, que es que llevo en mi bolso de playa. Así que si os interesa quedaros a ver el vídeo, pues comenzamos. Voy a comenzar enseñándoos la mochila que yo utilizo. Es esta azulita, que es enorme, y dentro llevo este bolsito. Me suelo meter pinzas y también ganchitos, pero los objetos principales que suelo llevar es un espejo para tener a mano algo para verme. También suelo llevar un bálsamo labial con protección solar. En este caso es Repavar, que tiene protección solar del 15, que me gusta bastante. Y también llevo este pequeño bolsito en el que me suelo meter los cascos con el MP3 por si quiero escuchar música. Y también suelo meter dentro lo que viene siendo la batería de mi móvil de recambio, por si acaso se me acaba, que ya sabemos que las baterías no duran nada hoy en día. También suelo llevar mis llaves, por cierto. Tampoco me suele faltar llevar una bolsita estanca o waterproof, como queráis decirlo. Es de plástico, esta la conseguí en eBay, como veis tiene tres cierres, es hermética y consigue que no se me mojen las cosas de valor que llevo, como por ejemplo los móviles, y también me suelo meter el dinero. Como todo el mundo, llevo unas chanclas y en mi caso van a conjunto con mi neceser, que venía en la revista InStyle, por si os gusta. Y nada, lo que llevo dentro de mi neceser es básicamente, para comenzar, una crema facial protectora. Es de factor 50+, porque ya sabéis que yo soy muy blanquita. Tiene este estilo de dispensador, que es como una especie de jeringuillita. Es muy preciso. Y nada, es ese estilo de crema normal protectora, no es una especie de fluido ni nada del estilo, es una crema solar normal. Os recomiendo que la apliquéis en todas las exposiciones solares y la vayáis renovando cada 2-3 horas, porque mantenerse la piel protegida es muy muy importante. Luego también tengo a conjunto este spray protector solar también para el cuerpo, de factor 50+, para pieles sensibles, y lo mismo os digo que para la crema facial. Id renovándolo cada 2 horas o así, y cuando salgáis del agua no cuesta nada y va a proteger a vuestra piel frente a las radiaciones ultravioletas, que son muy peligrosas, de verdad. No creáis que por echaros crema os vais a quedar menos morenos, estaréis más protegidos, que no es lo mismo, es muy importante, de verdad. Proteger a nuestro pelo de las radiaciones solares. En este caso yo me he comprado este protector de Mercadona, es de Daily Plus, es bifásico y te lo agitas y lo aplicas en las puntas. La verdad es que actualmente estoy bastante contenta con él y me sirve mucho para proteger a mi pelo, sobre todo en las exposiciones solares. Se debe renovar cada vez que se sale del agua. Es aconsejable llevar una crema hidratante. Esta es la Fruit Fusion, que sacan siempre en el Mercadona cada verano. Pero bueno, esto normalmente suele ser más cómodo en la piscina que en la playa por el tema de la arena, etc. Nunca está de más llevar un poco de hidratación. Por supuesto, nunca, nunca, nunca os olvidéis de llevar protección para la cabeza, tanto algún gorro de paja o lo que sea, como una gorra, lo que prefiráis. ¿Y cómo vamos a olvidarnos de las gafas de sol? Es algo que todas llevamos. Así que es totalmente recomendable que utilicemos una tanto para playa como para piscina en cualquier ocasión. Toalla, importante para secarse, para tumbarse, es necesaria a cualquier sitio que vayamos de agua. A mí me gusta llevar abanico para librarnos de las calores, que no son pocas. Y bueno, también os recomiendo llevar algún pareo o alguna especie de vestidito ligero para ir por la playa sin tener que volver a vestirnos con la ropa que llevábamos. Yo suelo irme con pantalones cortos y luego, para dar algún paseo o para estar por allí, me pongo alguna cosita ligera como la que estáis viendo. Para finalizar, os recomiendo que os llevéis un libro, revistas, lo que sea, para entreteneros y así no tener solamente la música, que allí las horas al sol se pasan mucho más entretenidas con todo esto. Yo me suelo llevar un libro, aunque os confieso que nunca me faltan las revistas también en el bolso. Os aseguro que va a ser un complemento al que le vais a sacar mucho partido. Y
y ya solo queda lo más importante de todo, disfrutar de la playa, disfrutar de donde vayáis, después de haber tomado todas las precauciones con la crema, llevad agua, no os olvidéis del agua. Solamente queda pasarlo bien, disfrutar del día, recordar, renovar las veces que hacen falta renovar y simplemente pasarlo muy, muy bien. Y bueno, ya está, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero de verdad que os haya gustado, os haya podido servir de ayuda. Yo os recuerdo que si tenéis cualquier cosa que decir abajo en los comentarios podéis hacerlo y me daréis muy feliz. Y también os recuerdo que os voy a dejar en la cajita de información, tanto información complementaria como mis redes sociales por si me queréis buscar por ahí. Espero que lo hayáis disfrutado, que paséis un buen verano y nosotras nos vemos muy prontito, muy prontito, muy prontito en el próximo vídeo. Un besazo a todas. ¡Mua! Glance across and I stare into your eyes. You look at me and sparks begin to fly. You make me smile, so I blush and tell.